Super Clean, fanáticos de la limpieza. La presencia de un funcionario nacional a bordo de una camioneta que trasladaba a una familia a la toma de terrenos de Milla Mascardi llegó a los medios nacionales. El vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, Luis Pilquimán, fue demorado en un control vial en horas de la noche a bordo de un vehículo oficial y sin documentación para transitar. El hecho fue dado a conocer desde el municipio de Bariloche al portal Infobae, detallando que el operativo se realizó el domingo cerca de las 22 horas en el este de la ciudad. Según informaron, Pilquimán viajaba a bordo de una Toyota Hilux y era acompañado por una familia que llegaba desde la línea sur. Fuentes oficiales aclararon a ese medio que la camioneta carecía del seguro obligatorio para poder circular, motivo por el que se labró la infracción correspondiente, se le colocaron fajas de seguridad y quedó retenido. En el puesto de control, Pilquimán reconoció que trasladaba a una familia desde un paraje cercano a Pilcanilleu hasta las tierras que ocupa Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Sin embargo, los pasajeros no quedaron varados, ya que dos autos particulares llegaron hasta el lugar donde quedó demorado el funcionario y completaron el viaje de un matrimonio con sus hijos. Pilquimán se negó a explicar el motivo del traslado de esa familia e incluso tampoco brindó detalles de la irregularidad que los inspectores detectaron en el vehículo. Además, cuando entregó la documentación, el funcionario exhibió un registro de conducir vencido hace 5 meses. Según trascendió, no se trata de la primera intervención del funcionario en un acto de este tipo. El viernes, Pilquimán registró su paso por un puesto caminero de Ruta Nacional 40, donde la Gendarmería Nacional también advirtió el traslado de personas hacia tierras ocupadas. El caso tomó estado público tras varias jornadas de manifestaciones para el cese de la violencia en Villa Mascardi y en las horas previas a una reunión que mantendrán en Buenos Aires dos representantes de los pobladores con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.